Buenas noches a todos y en especial a los amantes del trote. Gracias por compartir una nueva edición de Trote Sport. Hoy vamos a llevarles a todos ustedes la información ocurrida aquí en la Asociación Hípica de Chivilcoy correspondiente al domingo 4 de febrero del corriente año. Le comentamos que en la primera del programa, premio Escapada, correrán 7 ejemplares y lo hará con el 1, Benedicto, que lleva la conducción de Agustín Maceo, el número 2, Gora Tribut Aurora, con la conducción de Leandro Loray, el número 3, Nodrizo, con Juan Álvarez, el número 4, Pionina, con Payero, el número 5, Inédito, Roberto Unzaín, el número 6, Danger, con Jiménez, y el número 7, Societ, con Florencia Mirabil. Estos son los 7 ejemplares que van a ser participación en esta primera del programa. En marcha la primera competencia del programa. Largaron. Sale a hacer la delantera por el lado interior. El competidor número 1, Benedicto. A su costado, raudamente, ahora le sale a plantear lucha Nodrizo. Y así están descontando los primeros metros a la entrada, el primer codo. El número 3, Nodrizo, en la vanguardia con ventaja sobre el número 1, Benedicto. En la tercera ubicación abierto lo hace el número 7, Societ, y así están dejando atrás mitad del primer codo. En la vanguardia lo hace el número 3, Nodrizo, con ventajas sobre el número 7, Societ, que fue a la segunda ubicación. Tercero, recuperando terreno perdido, el número 2, Aura. En la cuarta ubicación, abrigado los palos, lo hace el número 1, Benedicto, y así entra a recorrer los últimos 1000 metros de competencia. Se mueve la carrera por el lado exterior, raudamente el número 2, Aura, que asoma la delantera con sulky de ventaja sobre el competidor número 7, Societ, que queda en la segunda ubicación. Tercero abierto y en busca de los puestos de vanguardia, lo hace el 1, Benedicto. A varios en la cuarta ubicación queda el número 3, Nodrizo, y así descuentan los últimos metros del opuesto y transitan el segundo codo. En la vanguardia lo hace el 2, Aura, con sulky ventaja sobre el 1, Benedicto, que le plantea lucha a la puntera. En la tercera ubicación, expectante, corre el número 7, Societ, y así entra a recorrer los últimos 400 metros. Tiro derecho final. Iba a haber lucha a la vanguardia. Por el lado interior, el número 2, Aura, que aguanta el embate del ejemplar número 1, Benedicto. A varios queda en la tercera ubicación, el número 7, Societ. Entra a recorrer los últimos 100 metros de competencia. Y va a haber lucha a la vanguardia.
Por el lado interior, el 2 Aura con ventaja sobre el número 1 Benedicto. Socié que sigue atropellando. Últimos metros, el número 2 Aura, que se adjudica la primera del programa con ventaja sobre el 1 Benedicto. Tercero lo hace Socié. Cuarto el 3. Quinto lo hace el ejemplar número 5 y cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente del Stud La Madrugadas. Tras adjudicarse la primera del programa con el ejemplar número 2. Contanos, Leandro, ¿cómo llevaste a la victoria a este ejemplar? ¿Qué pasó ahí a la hora de la largada? Y por más que uno tenga muchos años en esto, cuando vos debutás un potrillo, es imposible que no estar muy tranquilo, porque la yegüeta jamás hizo una macana. Por eso quizás le costó enrolar otra vez a ponerse a trotar. Pero bueno, una vez que enganchó, no, conociéndola a ella, no había quedado muy lejos para lo que yo esperaba de ella. Así que alcancé enseguida y la dejé a voluntad de ella. Pasó a la punta temprano por lo que había quedado atrás, a lo mejor había que correrla más de atrás. Pero bueno, la dejé porque la conozco y después llegó. No echó un gran tiempo porque no tuvo una buena suelta, pero hay que hacerse. No hay duda que va a ser una buena yegua. Hoy debutó y la primera... Ya está, ya el nerviosismo de ella, mío, de la gente del Stud, por ser la primera, ya pasó. Te felicitamos por este triunfo, ¿con quién querés compartirlo? Con todos los chicos, con Darío, con César, que son los primeros que llegan a la mañana, con Brenda, con toda mi familia, con las mujeres que están en mi casa, con la nena, mi señora, con ustedes, con vos principalmente, que siempre estás, con todos, porque uno empieza a nombrar y después queda mal, entonces hay que decir con todos. Así pasaba la palabra de Leandro Loray, conductor de la debutante Aura, ganador de la primera competencia del programa. Seguimos con más Trote Sport y en este caso estamos viendo la segunda competencia del programa, premio Manda Más, para ejemplares de quinta categoría, Raya. Son 7 los ejemplares inscriptos. Lo hará con el número 1, Alion Jackson, Juramento, Carlos Barragué. Con el número 2, Donald Legend, Digna, Carlos de Cunta. El número 3, Sol, Lo Pasé, Boya, Marcelo Sequeira. El número 4, Chúcaro, Locau, Saga, Julio Unzaín. El número 5, Albion Weispasser, All American, Facundo Olmos. El número 6, Donald Legend, Felina, Amir Calacunza. El número 7, Albion Jackson, Stugar, Julio Martínez. 7 inscriptos para esta segunda competencia del programa. En marcha la segunda competencia del programa. Premio Manda Más. Largaron. Sale a hacer la delantera los primeros metros de la competencia Digna, dejando en segundo lugar por el lado exterior al competidor Boya. Ahora raudamente sale a hacer la delantera el competidor número 6, Felina, con ventaja sobre el 7, Stugar. En la tercera ubicación se desempeña el ejemplar All American. En la cuarta ubicación lo hace el 2, Digna, y así están dejando atrás la marcatoria de los últimos 1.100 metros de competencia. En la vanguardia lo hace la competidora número 6, Felina, con sulky ventaja sobre All American, con Facundo Olmo, que va a buscar a los puestos de vanguardia, asoma la delantera. El número 5, All American, con ventajas apreciables ahora sobre el competidor número 6, Felina, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero por el lado exterior lo hace el número 4, Saga, dejando en la cuarta ubicación al número 2, Digna, y así están descontando los últimos metros. El tiro derecho puesto para transitar el último codo. En la vanguardia lo sigue haciendo el competidor número 5, All American, con ventaja de un sulky sobre el competidor número 4, Saga, que lo hace en la segunda ubicación. En la tercera ubicación, abrigado los palos, lo quiere hacer el competidor número 6, abierto, carga el número 1, Juramento, y así descuentan los últimos metros del codo para transitar los 400 metros. Tiro derecho final que pisa en este preciso momento. Iba a haber lucha en la vanguardia. El competidor número 6, Felina, con ventaja sobre Saga. Abierto, carga Juramento. Más abierto aún lo quiere hacer Digna. Van a descontar los últimos 100 metros.
Abierto, lo hace el competidor. Juramento con ventajas apreciables sobre All American. Juramento con Carlos Barragué con ventaja sobre All American. Tercero lo hace Saga. Cuarto Felina, Digna, Stugar. Y cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente del Stu Nahuel tras adjudicarse esta segunda competencia del programa con el ejemplar número 1. Albion Jackson, juramento, llevado a la victoria por Carlos Barragué en el tiempo promedio de 1.18. Dejaba en segundo lugar al número 5, All American. Tercero lo hacía el número 4, Sagas. Completaba marcador el 6 y el 2. Nos encontramos junto a Carlos Barragué, conductor de juramento. Digno ganador de esta segunda competencia del programa. Contanos, Carlos, ¿cómo llevaste a encontrarse con el triunfo de este ejemplar? No, y hoy probamos correrlo un poquito más de atrás, medio, como que dice, medio lejito de la carrera, porque ese era muy golosito, y veníamos perdiendo unas carreras, las veníamos perdiendo bien, pero sacábamos muchos metros y se nos quedaba mucho el caballo. En los últimos 20 metros aflojaba un montón. Bueno, hoy decidimos correrlo más tranquilo, después, bueno, esquivando los problemas de la carrera, pero bueno, creo que hoy ganó bien y tiene para ganar unas cuantas más. Muy bueno el promedio, 18 para la categoría, así que pide ascenso y otras categorías este ejemplar, Carlos. Sí, sí, uno a veces, muchos de los tiempos, depende el día, hoy la cancha está mojada, está linda para correr, pero no deja de estar sordita. Así que bueno, el tiempo es bueno, me deja conforme, como me deja todos los días conforme. Él es un caballito muy de carrera, muy pinguito, y yo estoy contento con él. Siempre estoy contento. ¿Para quién es el triunfo? No, para mi familia, para Julio, para César principalmente, que es el fanático número uno y el dueño. Para Ana, para Juan, para la señora de Juan, bueno, para toda mi familia, para todo el mundo. No te olvides de acá al lado, que hace bastante que no viene, así viene. Por eso, hoy vino Camila, así que vino Luca también, así que pudimos sacar la foto todos juntos. Trajeron suerte los nenes. Hoy trajeron suerte, sí, hoy trajeron suerte. Te felicitamos. Igual, igual me van a pedir algo, pero bueno, ¿qué va a ser? Así esto. Eso lo de menos, porque piden igual. Piden igual, Gabriel. Lo bueno que pidan cuando hay un triunfo, mejor. Así que bueno, felicitaciones, Carlos. Ah, hoy juramento, ayer fue papá, de un potrillito, hermoso. Bueno, muy felicit... Partida doble. Partida doble. Bueno, felicitaciones para toda la familia propietaria de juramento y para Carlos Barragué, que es el responsable de llevarlo y ponerlo en pista.
Los siguientes studs colaboran para que Trot Sport llegue hasta ustedes. Stud Anayak. Stud Don Cocho. Stud El Bauti. Stud El Chiqui. Stud El Desprecio. Stud El Travieso. Stud La Gine. Stud La Madrugada. Stud La Solita. Stud Las Marías. Stud Tommy. Stud El Tata. Stud Luna. Stud Doña Irma. Stud LLB. Stud Las Nenas. Stud Los Primos. Stud Mi Sueño. Gracias por colaborar con Trot Sport en la difusión de nuestra actividad. Tercera del programa, premio Elaine Saroyan Cantasti, sobre 1609 metros para quinta categoría 10. Los inscriptos son, con el 1, Gora Artrud Bari, Lucas Pallero, con el número 2, Trelpón de Mangrullo, con la conducción de Ana Mangoni, el número 3, Capetou Javier Díaz, el número 4, Supay Mario Lara, el número 5, Nitro Griserina, Agustín Maceo, el número 6, Raybon, Oscar Recia. Y el número 7, Chúcaro Locau, Realicó, con Leandro Loray. Hay campana de largada para la tercera del programa. Premio Cantasti, 9 de la partida, el número 5. Son 6 los ejemplares en busca de la bandera roja en alto. Largaron, radicó con problemas a la hora de la largada, sale a hacer la delantera el ejemplar número 4, Supay, con ventajas sobre el número 6, Raybon. En la segunda ubicación lo hace tercero Mangrullo, cuarto Correvari, así están descontando la mitad del primer codo donde no hay cambios en la vanguardia. Sigue dominando las acciones el ejemplar Supay, con ventajas sobre Raybon. En la tercera ubicación lo hace el competidor Bari. Cuarto corre Mangrullo, cierra el lote a varios el ejemplar número 7, Realicó. Y así están dejando atrás los últimos 1000 metros de competencia. En la vanguardia lo sigue haciendo el ejemplar número 4, Supay, con su que ventaja sobre el ejemplar número 6, Raybon. En la tercera ubicación se desempeña Bari. Cuarto lo hace Mangrullo, desentendido del lote lo hace el 7, Realicó. Y así están dejando atrás los últimos metros del tiro derecho puesto para transitar el codo. En la vanguardia lo sigue haciendo el competidor número 4, Supay, con ventajas apreciables sobre Bari, que lo hace en la segunda ubicación. En la tercera ubicación corre Raybon, y así están dejando atrás los últimos 400 metros, tiro derecho final. Iba a haber lucha en la vanguardia.
Por el lado interior lo quiere hacer el competidor Supay. Abierto lo hace Raybón, que fue a la segunda ubicación y descuenta sobre el puntero. Últimos metros para la sentencia. Raybón firme en la vanguardia con ventaja sobre Supay. Raybón, Supay. Por el lado interior, Mangrullo, últimos metros, Raybón, Supay, Mangrullo, Bari, cierra el lote, competidor número 7, Realicó y cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente del Stud Luna, tras adjudicarse la tercera del programa con el ejemplar número 6. Raybon Legend, llevado la victoria por Oscar Recia en el tiempo promedio de 1:18.82. Dejaba en segundo lugar al número 4 Supay, tercero lo hacía el número 2 Mangrullo. Completaba marcador el 1 y el 7. A Oscar Recia, responsable en la victoria de este Raybon. Contanos, Oscar, cómo fue encontrarse con el triunfo con este ejemplar. Bueno, mirá, faltaron dos ejemplares, largamos de 4. Fuimos para la barrera y este un pingo, se está haciendo muy buen caballo. Sale a correr enseguida, agarró la punta del Supay, lo dejé, venía con él. Y allá enfrente se me iba, no me quería correr, venía tranquilo el caballo, sin ganas de correr. Y bueno, y a la mitad del codo lo empecé a nombrar y a rigorear un poco, que ponga ganas. Y entró a la recta y atropelló y pasó, ganó bien el caballo. ¿Dónde te diste cuenta que ya eras el ganador? Al entrar a la recta. Vos es que ahí en la tribuna de la carrera que yo te llamé para hacerte una presentación y bueno, cosa de la tecnología, no prendía el micrófono. Cosa que pasan. Hay veces que la gente no cree que las cámaras, a veces cuando querés que prendan, no prenden y cuando querés que no prendan salen funcionando. Pero vos sabés que íbamos a hacer la presentación de la carrera diciendo, nombrando los caballos y justo venías vos con un amigo como es el polaco hacia Rotonda y íbamos a decir, pasa a Oscar Mago Recia, la revelación parte del 17, finalizando el 17 digamos y lo que es este principio del año 2018 que te tiene como el driver, el cuidador. Revelación del momento porque venís haciendo cosas importantes como fue el caso del Zen con el otro, con Gilligan que ahora está bueno parado por una pequeña lesión, este caballo agarrás y a veces hasta lo sé porque he vivido que si uno lo cuenta dice no puede ser, pero que atendés caballo hasta telefónicamente, así que bueno, es toda una revelación, Oscar. Sí, gracias a Dios, se refleja todo lo que uno ha aprendido durante todos estos años y gracias a la gente que confía en mí. Y sí, se fue un caballo muy valioso que fue el Zen, que de quinta llegó a segunda 10 y faltó un poquito para estar en primera. Ahora llegó este, Gilligan está en un reposo que va a volver a correr seguramente en poco tiempo. Bueno, te felicitamos por todos estos méritos. Bueno, gracias a vos y déjame agradecer a Pablo, a Pitu, que ellos son los dueños acá. El caballo, el Stud Luna, todo ello por la confianza que me tiene. Y así pasaba la palabra de Oscar Recia, ganador de esta tercera competencia del programa. Cuarta competencia del programa, premio Chúcaro a Señero, sobre 1.609 metros, 11 ejemplares serán los inscriptos para esta cuarta. Precisamente, cuarta categoría. Lo hará con el 1, Albion Jackson Escada, Maximiliano Andrada. Con el número 2, Gora Loco Ópera, Facundo Garret. Con el número 2A, Albion King Espectacular. Con Ignacio Luna. El número 3, Sol Mumbo Cata, Ricardo Buzo. El número 4, Sol Mumbo Delta, Pedro Orlando Maceo. El número 5, Trelpón Freck Zorra. Con la conducción de Juan José Álvarez. El número 6, Albion Jackson Tequila, Leonardo Jiménez. El número 7, Albion King Genio, Carlos de Cunta. El número 8, Trelpón de Mandamás, Fernando Gregalio.
el número 9, Chúcaro Aceñero, Julio Unzaín, y el número 10, Trelpón Cierto, Raudal, con Mario Balilari. Estos son los 11 ejemplares inscriptos para esta cuarta competencia del programa. Hay campana de largada para la cuarta competencia del programa. Largaron por el centro de la cancha. Quiere hacer delantera Zorra, más abierto aún. Lo quiere hacer por el lado interior ahora el competidor número 2, Ópera. En la tercera ubicación, abierto el número 4, Delta. En la cuarta ubicación, con problemas ahora Delta en el codo. Para hacer así, ahí enganche en el codo. Ahí enganche en el codo. Sigue la delantera Zorra con ventajas de un sulky ahora sobre el competidor número 4. Fue el número 4 a la segunda ubicación, Cata. En la tercera ubicación, abierto y en los puestos de vanguardia, lo quiere hacer el competidor Genio, va atropellando y busca los puestos de vanguardia. Hace la delantera Zorra, con ventajas de un sulky sobre el competidor Cata. En la tercera ubicación, corre Jauja, cuarto y busca los puestos de vanguardia, lo quiere hacer el competidor Genio, lo propio hace desde el fondo Tequila, y así se agrupan los competidores para desarrollar los últimos metros del tiro derecho opuesto y tomar contacto con el último codo. Iba a haber lucha a la vanguardia, por el lado interior lo hace Zorra a su costado, corre el competidor número 2 a espectacular, lo propio hace Jauja, y así se agrupan los competidores para desarrollar los últimos 400 metros de competencia. Iba a haber lucha a la vanguardia. Por el lado interior lo quiere hacer Zorra a su costado, corre Cata, abierto y busca los puestos de vanguardia del fondo, lo hacen fuerte, atropellada, manda más por el centro de la cancha, corre el competidor Jauja, van a hacer el ingreso a los últimos 100 metros de competencia. En la vanguardia, cierto, Raudal en fuerte atropellada. El número 10, Raudal en fuerte atropellada con ventaja sobre Genio. Tequila manda más y cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente del Stud. La estancia tras adjudicarse la cuarta competencia del programa, con el ejemplar número 10, Trelpón Cierto Raudal, llevado a la victoria por Mario Balilari en el tiempo promedio de 1:18.8. Dejaba en segundo lugar al número 7, Genio, tercero lo hacía el número 6, Tequila, completaba marcador el 8 y el 3. Estamos junto a Mario Balilari, conductor de Raudal. Contanos, Mario, cómo fue el desarrollo de la carrera, cómo llevaste a este ejemplar a encontrarse con la victoria. Bueno, buenas tardes. Mira, hacía rato que no venía corriendo bien el caballo, pero bueno, hoy se dio, corrió bien él. Se galoparon en el codo, pudimos zafar bien, que veníamos ubicados con los de adelante y bueno, después corrió bien y ganó fácil. Pero va todo en suerte, eran muchos caballos también, viste, corre de atrás. En Urlia no había corrido bien, el otro día con mucha tierra y eso, no nos corrió bien, pero bueno, teníamos idea que en algún momento íbamos a ganar, pero no sabíamos bien. ¿Pensaste que hoy era el día de ganar o no? Y eso, uno sube a suerte siempre con ganas de que va a ganar y va a ser una buena carrera, pero a veces se cambian todas las cosas y bueno, pero sí he tratado de ubicarlo bien al caballo de entrada para no quedarme tan atrás y después son muchos caballos para pasar. Otro galopa, galopó uno en el codo y bueno, por suerte el tío se va, pero también se enganchó más en la cunza y si venís atrás, te comes todo el enganche y no pasa nada, te tocarlo de adelante y se complica la carrera. Bueno, te felicitamos y a disfrutar nuestra familia. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo gracias para mi familia que me apoyaron y bueno, vamos con eso. Marcha el premio Scotter, quinta competencia de los programas, la regaron. Recorre los primeros metros de la recta principal y lucha por asumir el comando del lote por el lado exterior. Lo quiere hacer Saga, raudamente por el lado interior, el número 5, Cantasti, que hace la delantera.
con ventaja sobre el número 6, Sagaz, que fue a la segunda ubicación, tercero expectante entre ambos, corre el competidor dudoso por el lado exterior y en busca de los puestos de vanguardia lo hace Ventus. Azulqui de este, corre Candileja, cierra el lote el número 1, chispeante, mitad del primer codo y no hay cambios en la vanguardia. Dominando la estación, la largada misma lo sigue haciendo el competidor Cantasti. Con el número 5 en el mandil, con medio Azulqui de ventaja sobre el número 6, Sagaz, que lo hace en la segunda ubicación por el lado exterior. En la tercera ubicación, no encuentra paso, obligado a los palos, dudoso. En la tercera ubicación, cuarto, lo quiere hacer Ventus, que por el lado exterior mueve la carrera y pasa raudamente a la segunda ubicación. Cantasti en la primera ubicación, segundo lo hace Ventus, tercero Sagaz, cuarto dudoso. En la quinta ubicación, la quieren disputar desde el fondo, Candileja y Chispeante. Van a dejar atrás así el tiro derecho puesto para comenzar a transitar el último codo. En la vanguardia lo sigue haciendo Cantástico, pequeña ventaja sobre Ventus. Tercero y achicando distancia nuevamente, ahora lo hace Sagaz. En la cuarta ubicación lo quiere hacer dudoso. Van a dejar atrás el codo para transitar la recta final. 400 metros, tiro derecho. Cantástico, que se quiere venir de un viaje. En la segunda ubicación por el lado exterior lo quiere hacer Ventus. Entre ambos se filtra dudoso. A rigor de látigo, más abierto aún lo quiere hacer el competidor Ventus. Últimos 150 metros. Cantástico con ventaja sobre Sagaz. Ventus dudoso que siguen atropellando. Últimos metros. Cantástico con el triunfo asegurado de bandera a bandera. Lo va a hacer Cantasti, segundo, Ventus, tercero en una misma línea. Lo hace Sagaz por el lado interior, por el lado exterior, sudoso. En la quinta ubicación, Candileja y cierra el lote chispeante. En instantes, marcador oficial. Estamos viendo festejar a la gente del Stubel Tropel tras adjudicarse esta sexta competencia del programa con el ejemplar número 5. Perdón. 5. El Aine Saroyan Cantasti, llevada la victoria por Rodrigo Silvas en el tiempo promedio de 1:15.2, dejaba en segundo lugar al número 4 Ventus, tercero lo hacía el número 6 Sagaz, completaba marcador el 3 y el 2. Estamos viendo al ganador de la quinta competencia del programa, el joven Rodrigo Silva, tras adjudicarse esta competencia con Cantasti en una forma espectacular de bandera a bandera, como decíamos, pero qué mejor que Rodrigo para contarnos cómo fue el desarrollo de la carrera, cómo se alzó con la victoria. Bueno, gracias por las palabras. Y bueno, la verdad es que la yegua salió adelante y veníamos muy tranquilos. Allá en el frente me salieron a correr y la dejé que se vaya la yegua. Y bueno, en el codo no me alcanzó a quebrar el caballo y cuando la fui a levantar no quería y la tuve que dejar correr. Así que cuando entró a la reta, la verdad es que le di un palo de gusto nomás. Porque, bueno, gracias a Dios no hizo falta, pero ya que estábamos. ¿Ganaste bien? Sí, ganó bien la yegua, ganó bien. ¿Para quién es el triunfo? Bueno, se lo quiero dedicar a Miguel, que él confía siempre en mí, a mi señora, a mi hija, a todos los hermanos de mi señora, a mi familia y a mi hermano que del cielo me guía. Así pasaba la palabra del ganador Rodrigo Silva por las cámaras de Trote Sport.
Los siguientes studs colaboran para que Trote Sport llegue hasta ustedes. Stud Anayak. Stud Don Cocho. Stud El Bauti. Stud El Chiqui. Stud El Desprecio. Stud El Travieso. Stud La Gine. Stud La Madrugada. Stud La Solita. Stud Las Marías. Stud Tommy. Stud El Tata. Stud Luna. Stud Doña Irma. Stud LLB. Stud Las Nenas. Stud Los Primos. Stud Mi Sueño. Gracias por colaborar con Trote Sport en la difusión de nuestra actividad. Aras Albion, en Argentina, cuna de campeones. Apostando ahora a nuestro nuevo emprendimiento, Aras Loureiro Albion en Brasil. Y estamos dispuestos para mucho más. Viendo ejemplares de la sexta competencia del programa, premio Gora Artirud Bregnan, sobre la distancia de 1609 metros, lo hará con el 1 Quintina Marcelo Sequeira, con el 2 Scotter Luca Jerez, con el número 3 Silén Payaro, con el número 4 Ultraful Lacunza, con el número 5 Malcucó Walter Mangoni, el número 6 Alcalde Guillermo Lezama y el número 7 Experto Agustín Maceo. El número 3, 122, el número 4, 31, el número 5, 58, el número 6, 230, el número 7, 87, el total de vuelo, 557, el total de cerca, 216, el total de cerca, 266, el total de vuelo. En marcha la sexta competencia del programa, previo Brecknange. Sobre 1609 metros, segunda categoría, no era partida, el 2. Seis ejemplares en busca de bandera roja en alto, largaron. Sale a sala delantera por el centro de la cancha y buscando aparearse a la cuerda el competidor. Número 4, Ultra Full, con ventaja sobre el número 1, Quintina. En la tercera ubicación por el centro de la cancha lo hace el número 6, Alcalde. En la cuarta ubicación se desempeña Experto Azul Quideste, abrigado a los palos, corre el competidor, Malculcó y así dejará atrás
El primer codo. En la vanguardia lo hace el competidor número 4, Ultra Full, con 3,5 de ventaja sobre el número 1, Quintina, que lo hace en la segunda ubicación, abierto en busca de los puestos de vanguardia. En la tercera ubicación lo hace Alcalde. Cuarto, por el lado interior, se desempeña Experto. En la quinta ubicación, abrió los palos y buscando terreno, lo quiere hacer el competidor número 3, Silene. Abierto se desempeña Malculco. Dejan atrás los últimos metros del tiro derecho puesto para transitar el último codo y en la vanguardia. Lo sigue haciendo el número 4, Ultra Full, con sulky y medio de ventaja sobre el resto de los competidores que disputan la segunda ubicación. En la segunda ubicación ahora se desprende el competidor Alcalde, dejando en la tercera ubicación obligados para el número 3, Silene. Abierto lo hace el número 7, Experto, y así dejar atrás el codo para tomar contacto con la recta final. Últimos 400. En la vanguardia lo sigue haciendo el competidor número 4, Ultra Full, con ventaja sobre Alcalde, que lo atropella por el lado exterior. Más abierto aún lo quiere hacer el competidor Experto Malculco. Van a desempeñar los últimos 150 metros de competencia. Alcalde con ventaja se apreciable sobre Ultra Full. Alcalde con el triunfo asegurado. Alcalde con Guillermo Lezama con ventaja sobre Ultra Full. Tercero lo va a hacer Silene. Cuarto Experto. Quinto Malculco y cierra el uno Quintina. Van a ser marcador oficial. Estamos observando el festejo de la gente del Stud, el reencuentro, tras adjudicarse la sexta competencia del programa con el ejemplar número 6. Gora Artriud, Alcalde, llevado a la victoria por Guillermo Lezama en el tiempo promedio de 1.14.84, dejando en segundo lugar al número 4, Ultra Full. Tercero lo hacía el número 3, Silene. Completaba marcador el 7 y el 5. Nos encontramos junto a Guillermo Lezama, conductor de Alcalde. Contanos, Guille, cómo fue llevar a este ejemplar a encontrarse con el triunfo, cómo trabajaste la victoria. Bueno, mirá, la verdad que el caballo es un caballo de carrera, es un pingo, hace todo bien. Y bueno, salí ahí, me ubiqué tercero, y allá en el opuesto me pongo segundo, y bueno, esperando la reta. Y cuando entramos en la reta, la verdad que venía muy firme el Ultra Full, pero acá por rotonda dominó bien el caballo, por arriba. Contale un poquito a la gente que por ahí, te juro que me cuesta hasta hacer la nota porque me está transpirando la frente y me corre y se me viene el agua de la transpiración a los ojos y me cuesta hacer, muchas gracias, la nota. Contale a la gente que no sabe, que no está en el hipódromo, que hoy es un día muy caluroso y por ahí se piensa que un segundo, dos minutos que dura una carrera, no significa nada. Contale, como driver, ¿qué significan esos dos minutos un día de tanto calor como hoy? ¿Cómo se termina? ¿Vos qué crees? ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperarse? De ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a refrescar? ¿Vas a tomar algo? ¿Cómo te recuperas? Contale un poquito para la gente que no sabe lo que es estar arriba del sulky un día de hoy. Y la verdad que sí, es como vos decís. Mirá, la transpiración de uno, la tierra, todo. La verdad que llega muy cansado uno a la casa. Pero bueno, es lo que nos gusta a nosotros y lo hacemos con gusto. Guille, si lo comparás con el día de trabajo tuyo, normal, de un día de trabajo, ¿no es cierto? A los dos minutos y pico que duró la carrera, dos minutos exactamente la tuya, ¿qué terminas más cansado, estos dos minutos o la mañana de trabajo que haces rutinariamente todos los días? Y la verdad que el trabajo, porque esto nos gusta. ¿Lo haces con gusto? Esto sí, pues lo hacemos con gusto porque nos gusta. Bueno, te felicitamos por este triunfo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y déjame dedicar este triunfo a Sebastián y a toda la familia que siempre confían en mí y a toda la gente que hoy estuvo en la foto. Así pasaba la palabra de Guillermo Lezama por las cámaras de Trote Sport. Y un poco de verdad es lo que dice Guillermo, porque yo llego a mi casa todo transpirado, cansado, y mi señora me pregunta, ¿y no hacía calor en el trote? ¿O no transpiraste? ¿No la pasaste mal? Y yo siempre digo que no, que en el trote no hace calor. Cuando llueve no hay lluvia, cuando hay viento no hay lluvia, es porque nos gusta. Aprovecho, Guille, también a una gran persona, una gran familia, le vamos a dedicar este programa, como fue nuestro amigo Emilio Rulo Améndola, donde adherimos al duelo de la familia Améndola y también a la familia Follis.
Premio Clásico Carnicería y Granja Valentina, séptimo turno. Para ejemplares de primera categoría, mayor handicap. Lo hará con el 1, Chúcaro Artirut Tango, Leonardo Agusti. Con el número 2, Goralocó Arsenal, Alfredo Iranzo. El número 3, Fitch Vicky No Obligado, José Dadario. El número 4, Gora Artirut Grenday, Darío Fébola. El número 4A, Gora Artirut Brennan, con Leandro Loray. Estos son los ejemplares que van a disputar esta séptima carrera, Clásico Carnicería y Granja Valentina. Campana de largada para la séptima competencia del programa, Clásico Valentina. Largaron, y largaron bien los 5 ejemplares que disputan la primera ubicación. Como es de costumbre, el número 4, Grenday, que sale a sala delantera con ventaja sobre Arsenal. En la tercera ubicación por el lado interior lo quiere hacer Tango, por el lado exterior corre obligado. Azul Quidieste cerrando la marcha lo hace el competidor Bremange. Van así a descontar los primeros metros del primer codo. En la vanguardia lo sigue haciendo Grenday, con ventajas de un Zulki sobre el competidor Arsenal, que lo hace por el centro de la cancha en la segunda ubicación. Abierto y en busca de los puestos de vanguardia corre obligado, dejando en tercera ubicación ahora Arsenal, que lo hace por el centro de la cancha. En la cuarta ubicación obligado a los palos lo hace el competidor número 1 Tango, a su costado cierra el lote el número 4 a Bremange, y así se apretará a recorrer los últimos 1000 metros de competencia. Es interesante el tren de carrera que llevan los competidores, con el competidor número 4, Grenday, en la delantera con ventaja sobre obligado, que sale a plantearle lucha al puntero. En la tercera ubicación expectante corre Arsenal, en la cuarta ubicación por el lado exterior lo hace el competidor número 4, Bremange, cierra el lote Tango, van a descontar así los últimos metros del tiro derecho puesto. En la vanguardia lo sigue haciendo el número 4, Grenday, con pequeña ventaja sobre obligado, que por el lado exterior le quiere plantear lucha. En la tercera ubicación lo hace Arsenal, en la cuarta ubicación descontando terreno el 4 Abrelange, cierra el lote Tango y descuenta la mitad del último codo, y va a haber lucha en los puestos de vanguardia. Grenday, que sigue dominando las acciones, últimos 400 metros, tiro derecho final. Grenday con ventaja sobre el escenario obligado, abierto lo quiere hacer Reyman, por el lado interior no encuentra paso Tango, para descontar los últimos 250 metros. Grenday siempre en la delantera, el número 4A, el número 4 Grenday, con Darío Fébola de punta a punta, aguanta el embate de su compañero de techo Breman, para descontar los últimos metros. Grenday con ventaja sobre Breman, Grenday, Grenday de punta a punta, Breman que segundo, tercero Tango, cuarto lo hace Arsenal y cierra el lote obligado, y cruzaron el disco. Darío Fébola, como en las viejas tardes chivilcoyana, impone la marca Fébola en los primeros puestos. Martínez, responsable de Carnicería y Granja Valentina, entregarle a Darío este trofeo tras adjudicarse este clásico con el ejemplar número 4, Gora Artirut Grenday, llevado, como decíamos, por Darío Fébola a la victoria en el tiempo de 1:57.04. Un promedio de 1:12.74. Ganaba el número 4, segundo el número 4A, Breman G, llevado en la rienda por Leandro Loray. Tercero lo iba a hacer el número 1, Tango, y completaba marcador el 2 y el 3. Fuerte el aplauso para Darío Fébola, para el Estú La Madrugada, Aras creador y cuidador de este ejemplar. Estamos junto a Darío Fébola, responsable en la conducción del ejemplar Grenday. Contanos cómo fue la carrera, cómo llevaste a encontrarse con el triunfo de este ejemplar, Darío. Bueno, Gabriel, mira, es la primera vez que lo corro el caballo. Leandro me dijo que hiciera lo que me parecía. Entonces agarró la punta muy fácil, manejé la carrera y la verdad que le sobró arriba el caballo. Estas expectativas dejan las puertas abiertas por ahí para el Estú La Madrugada para seguir enfrentando a ejemplares de nivel, digamos,
por los compromisos que se vienen, una yunta a respetar la de la madrugada, este Grenday que viene de ganar la milla, el otro caballo que viene corriendo bien. Sí, la verdad que sí, le ganó otro gran caballo como Brennan. La verdad que dejó una impresión muy linda. ¿Para quién es el triunfo? Y para el Estuvo, para compartirlo con... Estamos ahora ayudándole a Leandro, tenemos una yeguita ahí también. Bueno, para todos nosotros y para mi familia, mi señora. Ojalá que esta semana haya asado, que ya que no hemos ganado una carrera que pensaba ganar con Realicó, el Estuvo la madrugada ganó con Aura y ganó con este caballo, así que pienso que Loray y Jesús irán a prender la parrilla, sí, porque ellos hablan de mí, ahora yo voy a hablar de ellos. Ahora te salvas vos. ¿Está bien, Darío, o no? Vos dame una mano, vos la semana andás diciendo. Asado, a ver si pagan el asado. Quedá tranquilo. Bueno, pasaba así la palabra a Darío Fébola, felicitaciones para él y el Estuvo la madrugada por este triunfo. Y nos estamos reencontrando dentro de 7 días para seguir compartiendo más Trote Sport. Y detrás de cámara veía a la gente de la barra del trote, a Milton, donde estuvimos en su cantina esta semana disfrutando de un lindo asado, así que Dios mediante, si somos invitados, volveremos. Deeper, 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 deeper.